al Deportivo Suchitepec, que se inició el partido. Mucha atención. Lo busca y lo saca de cabeza la saga del equipo madrileño. Por la izquierda el balón. Atacando de nuevo el equipo Athletic de Madrid, Balbino. A gran velocidad se escapa, se mete. Cambia juego, trata de llevarse la pelota, saque de banda. Potencial en donde la lámina, creo yo que sea la que está evitando que la luz llegue en todo su esplendor al terreno. Se mete España, ahí va a disparar un hombre, sale Rúmulo y se barre de botines. Para Julio Alberto, recupera el equipo guatemalteco. A gran velocidad Castro, al centro, tratando de encontrar la ubicación. Se mete perfectamente ahora el jugador de la Roca. Le sacan el balón, domina el equipo de España. El payasito, la cabeceó bien Paniagua. Ahí está la repetición en cámara lenta de la jugada. Se metía bien el equipo de Guatemala. Vean ustedes la finta de este hombre para burlar al defensor. Lo dejó parado, hizo el centro. El cabezazo de Paniagua rozando el paral derecho. De la Roca, todavía De la Roca. Marca Balbino, la tiene Julio, cambio bueno, llegaba Galindo, quitó Ruiz, Vargas. Tranquilamente la captura al arquero Aguinaga. Al ataque el equipo de Atlético de Madrid. A 6 minutos y medio para terminar la primera parte. ¡Quique! Ramón Estrada, bien. Ahora Balbino metiéndose, buscando el servicio. Lo hace el cabezazo, Rómulo. El balón pegó en el poste, se salvó el equipo de Deportivo Suchitepec. Extraordinaria jugada, quizá la más difícil del partido. Ahí tenemos la repetición. Y ahí es donde vale la repetición. Allí es donde vale. Vean ustedes, se viene filtrando el hombre por la izquierda, que es Balbino, y va a mandar el centro. El cabezazo fue preciso, viendo el rincón de las ánimas del hombre que picaba la pelota. Vean ustedes qué cabezazo y qué zambullida la de este Rómulo, que hace cosas extraordinarias. Ataca de nuevo el equipo de Espegón para Galindo. La amenaza para el equipo Venado. El tiro sorpresivo. Salvador el Tractor Rodríguez, el hombre para cobrar. De la Roca, cabezazo. Nosotros a darnos este golazo, este extraordinario gol con el cual Guatemala hoy ha derrotado a España. Este es Luis Javier González, paraguayo del equipo de Suchitepéquez, quien ha anotado el gol. Luis Javier, tus impresiones. Bueno, fue un partido intensamente disputado. Un orgullo para mí haber marcado el gol del triunfo. Pues es como se conoce. Es un equipo mundialmente conocido. ¿En dónde habías jugado tú antes de participar con Suchitepéquez? En el Club Capitán Figari. Fui convocado a la selección juvenil que participó en el Mundial en Sudamericano de Uruguay, el Mundial de Japón. Aparte de ello, Luis Javier, ¿qué sentiste al empalmar ese tremendo testarazo? Bueno, fue algo que ni yo puedo creer, porque fue algo impresionante para mí. Muchas gracias, Luis Javier, muy amable. Ha sido las palabras del anotador.